En 24 horas, el 90% de los cachitos de la rifa del avión presidencial se acabaron en la agencia de la Lotería Nacional de Torreón y algunos puntos de venta. Este martes comenzó la venta de los boletos para el sorteo del valor del avión presidencial que propuso desde enero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Concepción Sánchez, encargada de la Agencia de la Lotería Nacional en la ciudad, informó que desde el martes los torreonenses se han acercado por curiosidad a preguntar por los cachitos y muchos se han animado a desembolsar 500 pesos para adquirir uno. Bueno, pues al principio pues se sorprenden porque no creían que en realidad se iba a hacer realidad este sorteo. Ajá. Y ya se dieron cuenta de que sí, entonces pues como que les da curiosidad saber a ver cómo va a funcionar el sorteo. De los 100 boletos que llegaron a la agencia el fin de semana para comenzar su distribución a partir de este martes, al mediodía de este miércoles solo quedaban 11 cachitos, por lo que esperan que la próxima semana lleguen más. Bueno, ya ahorita nada más tenemos a la venta estos cachitos que tú estás viendo y mi compañera ya también. Nos pasaron algunos boletos porque cada semana nos van a estar dando para la venta. Pero ya de momento esto es lo único que nos queda. Juan Carlos Parga, dirigente social en La Laguna y que el año pasado acudió a una conferencia mañanera del presidente López Obrador en Palacio Federal, señaló que buscarán un convenio con la Lotería Nacional para distribuir los cachitos en los ejidos y otorgarlos a crédito debido al costo elevado de los boletos. Mucha gente nos ha dicho que 500 pesos pues es un gasto fuerte, pero lo quieren pagar por semana o por mes. 5 meses lo terminan de pagar y en septiembre pues ya es a 100 pesos cada mes o por semana 50 pesos y lo van a terminar. La rifa del valor del avión presidencial equivalente a 2,000 millones de pesos repartido en 100 premios de 20 millones de pesos se realizará el 15 de septiembre de este año. El mandatario federal señaló que con los ingresos obtenidos de la rifa se invertirá en equipamiento para diversos hospitales del país. Derek Baquera, Mega Noticias.